Tenemos el gusto de recibir al maestro Francisco Landero Gutiérrez, presidente del Consejo de SUMA por la Educación. Él es licenciado en Administración de Empresas por la Universidad La Salle. Tiene dos maestrías en Alta Dirección de Empresas por el Instituto Panamericano en Alta Dirección de Empresas, el IPADE, y la otra en Administración y Política Pública por el TEC de Monterrey. Actualmente se encuentra cursando el Doctorado de Innovación y Responsabilidad Social en la Universidad Anáhuac. Ha sido dos veces diputado federal, una por mayoría del año 2003 al 6, siendo secretario de la Comisión de Economía y una plurinominal del año 2009 al 12. En esta última fue presidente de la Comisión de Juventud y Deporte y secretario de la Comisión de Educación. En el sector público se ha desempeñado como subdirector de planeación en el Instituto Mexicano de la Juventud y como secretario de planeación en el Colegio Nacional de Profesionales Técnicos. Ha sido profesor en la Universidad de Anáhuac. Los temas sociales en los que se ha especializado en los últimos 10 años son educación y juventud. Es autor de libros como Rola, Balón y Condón, Crítica y propuesta a la política pública de juventud en México y por qué abandonan los jóvenes la escuela. Ha sido director en varias fundaciones como Fundemex, Pro Acceso y Generation. Es fundador y presidente del Consejo de la Red de Organización SUMA por la Educación, la cual tiene como eje central la incidencia en la política pública y el fomento a la participación social como medio para mejorar la calidad educativa. Es cofundador del Movimiento Educación con Rumbo. Y por todo ello, nos da muchísimo gusto poder entrar ya en la conversación con el maestro Francisco Landero Gutiérrez y hablar sobre el rediseño de libros de texto de la Secretaría de Educación Pública, donde pues hay un señalamiento de opacidad de introducción de ideología política. Maestro, muchas gracias por tomarnos la llamada. Le saluda Marcela Pámenes desde Contextos. Transmitimos desde la comarca lagunera. Qué gusto tenerlo acá. Marcela, gracias. Muy buenos días. También es un gusto para mí estar aquí con todas las radioescuchas de la laguna. Muy buenos días. Gracias. ¿Dónde está el problema en los libros de texto? Porque hay muchos editoriales, muchos temas de opinión. Hace rato compartíamos una noticia, pues una noticia que pudiera ser alentadora en el sentido de que se tiene que respetar el rediseño de los libros, a decir de una jueza. Y, bueno, muchos de los comentarios que han venido surgiendo a través de las redes sociales de los contenidos de los libros. Pero ¿dónde está el principal problema en lo que tiene que ver con el diseño de los libros de texto, que está urgiendo un rediseño? Sí, Marcela, mira, son todos los problemas centrales. Uno, el proceso para llevar a cabo la elaboración y diseño e impresión de los libros, pues fue totalmente opaco, sin una consulta amplia, clara, a padres de familia, a los maestros, a los expertos. Y fue un proceso antidemocrático, fuera de norma, ilegal, en donde tampoco hubo la capacitación adecuada a maestros y donde no se llevó a cabo pruebas piloto o análisis de las informaciones y de los contenidos, ¿no? Entonces, uh-huh, al violarse todos estos procesos y no haber participación social, ni de académicos, ni de expertos con claridad, pues al final se han impreso unos libros que no cuentan con los mínimos estándares de calidad, con los contenidos que podrían beneficiar a los niños, y están plagados de una multiplicidad de errores en las diferentes áreas académicas, ¿no? Uh-huh. Entonces, dos son los problemas: el proceso erróneo para hacerlo, y en segundo lugar, pues ya los contenidos, que son muy, muy dañinos, más que ayudar a la educación. Y entonces, en este proceso no se reunieron los requisitos que están ya bastante bien estipulados, por ejemplo, en el sentido de tener estas reuniones, estos consensos, estas consultas para poder definir los contenidos. Ahora, Sergio Sarmiento se hacía ayer en su artículo publicado que tituló Libros Obligatorios. ¿Por qué debe un país tan diverso como México tener un solo juego de libros que se utilicen de manera obligatoria en todas las escuelas del país? Maestro, ¿esta también sería una arista o una cara que deberíamos de atender? Sí, sí, hemos tenido este tema obligatorio del libro de texto único, que fue dado ya pues en los años 50 con los gobiernos de López Mateos, en donde
en esa época, pues tener un libro de texto quería centralizar el conocimiento, llevar un control del pensamiento por el gobierno, y desde ahí se ha quedado este tema de tener solo un libro de texto único para diferentes materias. Sin uh-huh. embargo, pues actualmente la SEP ha llevado todavía al extremo esta forma de pensar, y ya no solo hay un libro de texto único por cada asignatura, sino ahora lo que pretenden es sacar solamente dos libros, ¿no? Dos libros que reúnan a diferentes asignaturas, y eso es muy dañino porque pues le quita mucho contenido, información a algunas materias. Por ejemplo, Marcela, en matemáticas, antes se tenía un libro en el que tenía alrededor de 200 páginas y ahora quedó reducido a 27, un 10%. Y el libro de matemáticas desaparece y se incluyen estas 27 páginas en el libro de matemáticas, en el libro de ciencias naturales. Uh-huh. Y se busca que a través de las ciencias naturales se enseñen las matemáticas, lo cual lo hace bastante complejo y muy muy errático, ¿no? Claro. Entonces, sí, efectivamente necesitamos transitar a que haya una mayor libertad de expresión, que los niños, los jóvenes puedan tener acceso a diferentes libros, de diferentes autores, porque así es como se promueve el conocimiento, la apertura y la libertad de enseñanza. Uh-huh. Hay un cuestionamiento también que se ha puesto por ahí, y es el hecho de que el máximo colaborador de quien es el responsable de los libros de texto, Marcia Arriaga, sea Sadi Loaiza, que finalmente es un venezolano y por supuesto perteneciente al régimen chavista, y que entonces ellos sean los que determinen los contenidos para que se promueva esto que se llama Nueva Escuela Mexicana. La injerencia de un extranjero en determinaciones como estas es benéfico o debería de estar acotado? Miren, hay que dividir esto en dos partes, ¿no? El que participen extranjeros en la elaboración de los libros, pues no es ilegal y no debería ser ningún problema. El problema con esta persona surge cuando quiere imponer una ideología que transita entre el marxismo, el comunismo, el populismo, y su pensamiento personal pues lo transmite a los libros de texto junto con el de Marcia Arriaga. Ahí sí tenemos un problema, porque como está en la Constitución, en el artículo 3 y en la Ley General de Educación, pues la educación debe ser laica, gratuita, y debe ser objetiva. Y en ese sentido, cuando un extranjero busca imponer su ideología en forma personal, pues ahí sí caemos en violaciones normativas y constitucionales, ¿no? Entonces, más allá de que sea extranjero o no, es el que quiera imponer esta ideología. Además, Marcela, los libros de texto tienen parten de una ideología que se llama Epistemologías del Sur, de un autor portugués que se apellida de Sousa, que tiene su origen en el marxismo. Y de Sousa lo que propone es lo mismo que el marxismo, esta lucha de clases, pero desde una perspectiva geográfica, diciendo que los países del hemisferio sur han estado oprimidos por los del hemisferio norte, y que ante esta situación pues hay que hacer una rebelión, hay que hacer una lucha ideológica, al menos para confrontar y buscar imponer una lucha de clases, ¿no? Entonces, ese es el problema central, Marcela, el que vengan ideologías más grave, pues impuestas por extranjeros, y quieran justamente incidir y poner estos contenidos como lo están haciendo en los libros de texto.
Bueno, se suman a la conversación Manuel Serrato, Arturo González. Manuel. Sí, maestro Francisco Landero, ¿cómo está? Muy buenos días. Saluda a Manuel Serrato. Quisiera preguntarle con respecto en general al modelo educativo en México, las reformas que ha tenido en los últimos años, aquella de Peña Nieto que fue muy criticada, que se señalaba que no era propiamente una reforma educativa en cuanto a los contenidos, sino que más bien era una especie de reforma laboral dentro del magisterio, dentro del ámbito de la educación, y dejaba fuera situaciones fundamentales de la formación de los alumnos. Estas últimas reformas de lo de la nueva escuela mexicana y tal, ¿realmente pueden constituir una diferencia, Francisco? ¿Ha habido involucramiento, por ejemplo, de los padres de familia? ¿Organizaciones como ustedes realmente son escuchadas en lo que proponen, o es algo que lamentablemente va a seguir perpetuando pues el rezago que lamentablemente tenemos en el país en materia educativa? Sí, Manuel, mira, comentaba yo hace un momento que existe una suspensión definitiva por parte de una jueza de la Ciudad de México para que no se repartan estos libros de texto hasta que la SEP no demuestre cómo fue el proceso y sustente los contenidos del mismo. Sí. Y este amparo, esta suspensión definitiva que ganó la Unión Nacional de Padres de Familia, fue a raíz de esto precisamente que comentas, ¿no? En primer lugar, el proceso fue opaco, no fue participativo, no fue democrático, no se conocen los resultados o aportaciones que hayan hecho los diferentes grupos, padres de familia, los maestros, etcétera. Y por eso la jueza, al no tener estos elementos, decretó esta suspensión definitiva. Eso por un lado. Por otro lado, en cuanto a el contraste de la reforma educativa que se hizo en el sexenio de Enrique Peña Nieto y la de este sexenio de López Obrador, sí es contrastante y es mucha, ¿no? Efectivamente, como lo mencionas, Manuel, en la reforma de Peña Nieto se iba más a las cuestiones del andamiaje estructural, operativo, de cómo debía darse un cambio educativo. Por ejemplo, recordemos, estaba el tema de evaluación a maestros y alumnos, en donde se decía que si un maestro tres veces reprobaba los exámenes de evaluación, pues tenía que pasar a puestos administrativos. Entonces esa reforma efectivamente se enfocaba mucho al tema más administrativo, evaluativo, más que a los contenidos. La reforma del presidente López Obrador y se enfoca a los contenidos, ¿no? Y a poner una ideología, una forma de pensamiento, y deja fuera pues, temas como la evaluación, deja temas como justamente el seguimiento a los alumnos, y se concentra en este tema de contenido. Esas son las diferencias principales. La verdad es que no necesitamos ni una y otra reforma, sino que fueran complementarias, pero el grave problema de la reforma de este gobierno es la ideología y la falta de profesionalismo en la elaboración, diseño de estos libros de texto. Sí, exactamente. Ahora también, Francisco, con respecto a las expectativas y lo que se pudiera proyectar, porque a final de cuentas la educación nos corresponde como sociedad de alguna u otra manera a todos en diferente medida y en distinta proporción. ¿Qué podemos hacer para que la educación en México sea realmente un pilar de desarrollo y no esté nada más en el discurso político o no sea parte de la construcción de políticas públicas que en buena medida pues simulan, ¿no?, que se preocupan por ese desarrollo? O sea, ¿qué pudiéramos hacer para realmente abanderar la causa educativa y que poco a poco disminuyamos esa brecha que nos separa del nivel de otros países o del nivel de nuestro propio potencial también? Sí, Manuel, mira, parece una pregunta difícil, compleja, pero fíjate que su respuesta no lo es tanto.
la participación social, yo te diría. Uh-huh. Quienes sacan adelante la educación en este país son los buenos maestros y los buenos padres de familia, ¿no? Los buenos padres de familia y mamá que están al pendiente de sus hijos, que complementan la educación en casa, que los ayudan a dar seguimiento, sobre todo en la educación básica. Y los buenos maestros, quienes se dedican a capacitarse, incluso ellos mismos, sin que se los exija las autoridades, quienes realmente buscan la pedagogía, la innovación educativa y tienen una real vocación. Entonces, para que esto ocurra, pues se necesita la buena formación de los maestros, que haya maestros con vocación y padres de familia que den seguimiento. Entonces, la solución no está en un nivel global, sino en un nivel local. Y nosotros trabajamos en las escuelas y los maestros sacan adelante, a pesar de que haya estos libros de texto terribles, a pesar de que no se hayan dado a conocer los planes y programas por parte de la SEP, que esta es otra de las grandes omisiones y violaciones, a pesar de que se quiera poner una ideología personalista, ¿no? Con tintes comunistas, si en la escuela local los padres de familia y los maestros se organizan y hay esta vocación, ahí hay una gran solución. Y esto que estoy diciendo, Manuel, Marcela, no es algo nuevo. Vemos muchas escuelas que durante años, décadas, han salido adelante y han formado a buenos alumnos cuando se tienen buenos directores escolares, buenos supervisores, buenos maestros y unos padres de familia atentos. Entonces, por ahí radica la solución, incluso más allá de la política pública nacional. Uh-huh. Muy bien. Francisco Landero, te saluda Arturo González. Buenos días. Buenos días, Arturo. ¿Cuál es la visión que tiene el Consejo Suma sobre el tema ideológico? Ya sabemos que no están de acuerdo con la visión ideológica de la nueva escuela mexicana y su traslado a estos libros de texto. Sabemos que de alguna forma toda educación tiene un matiz ideológico, porque al final es la visión de un Estado que trata de formar ciudadanos y hay siempre una visión ideológica. ¿Cuál sería para ustedes una visión ideológica acorde a las necesidades de lo que ustedes ven como prioridad y, bueno, lejos de lo que rechazan de esta nueva escuela mexicana? Sí, Arturo, mira, te voy a poner algunos ejemplos que ya hemos visto en los libros en donde está reflejada esta parte de la ideología. Mira, uno, por ejemplo, ¿no? En el tema de ciencias sociales, pues se promueve justamente incluso las obras de infraestructura del presidente López Obrador, ¿no? Se mencionan con mucho énfasis y creemos que el poner ahí que se está construyendo una refinería, un Tren Maya, un aeropuerto, pues sale sobrando, no es necesario. Uh-huh. Y eso pues es algo pasajero, algo que no tiene que ver con la educación, ¿no? Habríamos de preguntar por qué no se ponen tal vez otras obras y entonces ahí tiene un sesgo de promoción política, eso, partidista. Más que ideológico es propagandístico, ¿no? Pero me refiero a la parte ideológica, ¿no? Esto, Irma Villalpando en un artículo en Nexos resume muy bien los ideales de la escuela mexicana, que son este tema de la visión a partir de la colonización de Latinoamérica, la promoción de valores de los pueblos indígenas y la comunidad como eje. Esa es la visión, digamos, ideológica. No me refiero tanto a la propaganda que luego hay, que pues sí, definitivamente debería estar fuera. Me refiero, ¿cuál es la visión ustedes que sí promoverían o que sí impulsarían dentro de los libros de texto? ¿Qué visión ideológica? Bueno, justamente contrastando y mencionando esto, está la ideología que permea aquí en los libros de texto, es esta que mencionaba yo de epistemologías del sur, sí, del autor portugués de Sousa, sí, que por cierto tiene por ahí como paréntesis varias denuncias por abuso sexual, pero este autor de Sousa lo que señala mucho es la confrontación
entre clases sociales, uh-huh. y en los libros, por ejemplo, de texto, se menciona mucho, hay una dinámica de en dónde te ubicarías tú. En la parte de las personas que son del pueblo, que están que han tenido luchas sociales durante años, o en la parte de los comerciantes, empresarios, ¿en cuál te ubicas tú? Entonces, hay una dinámica en donde se señalan algunas características, supuestas características de estos grupos, y donde hay esta dinámica. Entonces, eso es un fomento a la ideología de lucha de clases, uh-huh. que viene del marxismo, que viene de epistemologías del sur, que lo que hace es una polarización y confrontación de la sociedad, ¿no? Que ha sido un sello del actual gobierno federal. Entonces, desde el punto de vista de Suma por la Educación, nosotros no opinamos que debe ser esto, sino más bien debe ser una cultura de la solidaridad y la colaboración entre los diferentes estratos sociales, entre las diferentes personas o grupos sociales, ¿no? Entonces, ese, por ejemplo, Arturo, sería un ejemplo de ideología en el que no estamos de acuerdo. Otro ejemplo, por ejemplo, es que en los libros de biología los contenidos no son propios para las edades de los niños, ¿no? Esta maqueta sobre la erección que va para los niños de cuarto año de primaria, consideramos que es omiso, tiene una visión solamente funcional y aleja la sexualidad de su parte relacional, afectiva y de consecuencia. No existe en los libros una promoción de una sexualidad integral donde se hable de cómo prevenir el embarazo y en cambio únicamente es una biología mecánica, ¿no? Entonces, esa es otra forma, la ideología materialista propuesta también por el comunismo, ¿no? Las bases comunistas, que se ve reflejada de esta forma, ¿no? Esos serían, por ejemplo, algunos ejemplos. Hay otros en donde se busca ligar, por ejemplo, a la matemática con las ciencias naturales. Y se dice ahí que la forma ideal para aprender matemáticas es a través de las ciencias naturales, lo cual no suena mal de entrada, pero se cometen errores graves en los libros al señalar que, por ejemplo, las figuras geométricas todas se encuentran en la naturaleza, lo cual es falso porque en la naturaleza no hay líneas rectas, ¿no? No existen las líneas rectas, entonces no podemos encontrar en la naturaleza cuadrados, rectángulos, y las dinámicas que ahí se proponen pues llevan a errar en la enseñanza de las matemáticas a partir de las ciencias naturales, etcétera, ¿no? Claro. Lo que sucede, maestro, es que luego se deja de lado la educación por sistemática, no por sistemas, que esta es algo que también ha venido siendo señalado. Ahora, ¿qué va a pasar después de que la jueza Yadira Mena, titular del juzgado tercero del distrito en materia administrativa, fijó ayer lunes un plazo de 24 horas para que la SEP someta consultas previas, cumpla otros requisitos legales y rediseñe los libros de texto gratuito? Y pregunto, ¿qué va a pasar? Porque el presidente ha dicho no. ¿Por qué? Porque vamos a rediseñar, son los conservadores los que quieren que hagamos eso y no tenemos por qué hacerlo. A ver, ¿qué va a suceder con esto? Mire, pues la jueza podría imponer algunas sanciones, multas, que pues económicamente no son muy onerosas para el gobierno, pero eso es lo que marca la ley. Y la otra es que ella puede solicitar a la Fiscalía General de la República actuar en dos sentidos. Una, evitar la distribución de estos libros de texto a las escuelas. Y dos, realizar alguna sanción penal contra los funcionarios que ordenaron esta distribución, especialmente el señor Marx Arriaga y su brazo derecho, este señor, el venezolano, ¿no? Entonces, eso es lo que estaría ahí, lo que seguiría en esta situación ya de carácter judicial, aunque, pues, siendo sinceros, vemos difícil que se lleven a cabo estas acciones, porque quien tendría la decisión de actuar en el tiempo sería la Fiscalía, y sabemos, pues, que la Fiscalía no es autónoma,
y incluso el fiscal, pues no lo hemos visto en varios meses salir públicamente. Entonces podría alargar este proceso, y aunque tiene la facultad y la obligación de actuar, podría hacerlo ya después de que se hayan distribuido los libros, ¿no? Pues sí, porque digo, se supone que los libros ya tendrían que estar en las escuelas, ¿no? Listos para ser distribuidos, ¿o cuál es el proceso que siguen? Sí, ya, por supuesto, ya se deberían haber distribuido. ¿Por qué? Pues porque los maestros no los conocen, entonces por lo menos se requiere una capacitación, entenderlos, hacer círculos de estudio en las escuelas. Y también que los ya las escuelas pues avisaran cuándo pueden recoger los libros, y eso es lo que se debería ya estar llevando a cabo, ¿no? Bien. Ahora, nosotros en Suma por la Educación lo que estamos haciendo es el llamado a los gobernadores de cada estado y a los secretarios de educación, uno, para que sí no distribuyan los libros, porque ellos también caerían en desacato al existir esta suspensión definitiva. Dos, que utilicen los libros del ciclo escolar pasado. Tres, que se reúnan maestros y padres de familia para afrontar este reto, capacitarse y ver cómo llevar a cabo la educación pues con base en lo que existe actualmente, ¿no? Bien. Porque ya da lo mismo ahorita trabajar, incluso se tiene mayor conocimiento de los planes, programas del año pasado y de los libros, que de estos libros, y no sabemos nada de los planes y programas, ¿no? Bien. Entonces el llamado es a que los secretarios de educación detengan la distribución, no la hagan a las escuelas, y se trabaje con los libros de texto anteriores, y el llamado a los maestros, donde ellos llevarán una parte activa muy importante para realizar la enseñanza de manera objetiva, científica y con los conocimientos que ya tienen. Muy bien. Pues le agradecemos muchísimo al maestro Francisco Landero Gutiérrez, presidente del Consejo de Suma por la Educación, su presencia con nosotros la mañana de hoy en Contextos. Gracias, maestro. Marcela, Arturo, Manuel, muchas gracias. Y muchos saludos a toda la gente de La Laguna. Que tengan muy buen martes. Gracias. Gracias, maestro, igualmente. Bueno, vamos a la pausa.